Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Me oís? Sí, perfecto. Pues muy bien, aquí estamos una jornada más de estas charlas para amigos del IAC. Vamos a poner las diapositivas. Y bueno, algunos ya me conocéis. Soy Pablo, el gestor del programa Amigos del IAC. Y continuamos con una nueva charla de nuestro programa de actividades. Hoy tenemos con nosotros a dos fantásticos ponentes que nos van a hablar un poquito de lo que se hace en IACTEC y en el New Robotic Telescope. En primer lugar, Pablo nos hablará de IACTEC, que es un espacio de colaboración tecnológico y empresarial del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y a continuación, Sandra. Nos hablará, Sandra, perdón, que es astrofísica y divulgadora de la UC3, de aquí del Instituto de Astrofísica, nos va a presentar el NRT, que es el New Robotic Telescope, que será el telescopio robótico más grande, rápido y avanzado del mundo. Como siempre, al final de la charla tendrán oportunidad de participar haciendo comentarios y preguntas y lo que quieran. Y de nuevo, como siempre, les recuerdo también que pueden hacer preguntas por el chat. Intentaremos contestar en la medida de lo posible, o bien a través del chat, o guardaremos algunas para preguntárselos a nuestros ponentes al final del turno. Pues nada, ya sin entretenerme más yo, dentro de nuestro programa de charlas, la última de hoy, la última que tenemos, la de hoy, y ya empieza Pablo Redondo hablándonos de IACTEC. Hablo cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectaros y muchísimas gracias también a Sandra por acompañarme en esta presentación. Voy a haceros una visita, lo más parecido a una visita real por IACTEC, pero va a ser virtual, obviamente. Y a medida que vamos a recorrer el edificio, os voy a ir contando un poquitín qué es IACTEC y todas las cosas que están haciéndose dentro de esta parte del Instituto de Astrofísica. Entonces voy a compartiros pantalla y os voy a llevar de paseo. No sé si podéis ver la imagen de una calle. ¿Sí? Sí. Vale, bien. Vale, pues básicamente aquí es donde está ubicado IACTEC. Déjame ver si consigo. Mira. Si ustedes van al mapa de Tenerife, en Google Maps, verán que el Instituto de Astrofísica, que está al lado del Museo de la Ciencia y el Cosmos, tiene su sede central aquí, en este perímetro. Aquí es donde están las zonas de ingeniería y de educación, administración, investigación del astrofísico. Y un poquito más abajo, siguiendo por la cuesta, se encontrarán con lo que está ocupando ahora el nuevo Parque Tecnológico de las Mantecas, ¿vale? Entonces, esto es como una vuelta al pasado, porque Google no está tan actualizado como una superherramienta que es Canaria, que es GraphCam. Esto es el presente, ¿vale? Esto es la foto satelital de la zona del Parque Científico Tecnológico de las Mantecas. Y este edificio blanco que pueden ver aquí en el centro, esto es IACTEC. Este otro edificio que se llama Nanotec es el que vamos a ver desde la imagen que está tomada justo desde este punto de la calle. Entonces, volvemos otra vez a la calle. Y tenéis esta presentación que la podéis ver en cualquier momento si entráis a la página web del IAC, dentro de IAC y IACTEC. Y dentro de IACTEC, aquí tenéis la visita virtual, acceso directo, que es lo que estoy ya enseñando ahora mismo. Entonces, dentro de la calle, esto es el Hispano-Británico y esto es la residencia universitaria. La entrada al parque nos lleva al edificio IACTEC. Dejamos de ladito el edificio Nanotec, que está dedicado a nanotecnología y a otro tipo de tecnologías, y nos encontramos con el edificio IACTEC. Bueno, contaros que este edificio y toda la iniciativa IACTEC no sería posible sin la colaboración y la contribución enorme que ha hecho el Cabildo. Desde el punto de vista de infraestructura, porque el edificio es propiedad del Cabildo y fue construido por el Cabildo, y es gestionado, en realidad es propiedad de INTEC, que es el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, que depende del Cabildo, y nosotros el astrofísico, con el área IACTEC, lo ocupamos, ¿vale? Pero sin el edificio que no es nuestro, no podríamos existir.
Y aparte, como veréis más adelante, el Cabildo ha contribuido muy, de una manera muy decidida para la contratación de personal científico y técnico. Entonces, si entráis al edificio con la visita virtual, lo primero que os vais a encontrar es en la recepción, pues con, digamos, la joya de la corona del edificio IACTEC. Básicamente, el edificio IACTEC está dedicado al desarrollo de investigación y tecnología, que estén relacionados con la tecnología que se hace en el astrofísico para la observación astronómica, es decir, todas las tecnologías que aplicamos a telescopios e instrumentos. Y la idea es que con esa tecnología que dominamos, buscamos formas de mejorar el tejido productivo canario, tejido, digamos, de alta cualificación. Es decir, sacamos la tecnología del astrofísico y la ponemos a disposición digamos, del tejido empresarial local. Lo que veis aquí delante es una sala limpia, es una clasificación que se llama ISO 7, es más o menos la limpieza de un quirófano, y el objetivo de tanta limpieza es que desarrollamos mucha tecnología con óptica. Es, digamos, el núcleo de la tecnología que desarrolla el astrofísico tiene mucho que ver con la óptica, porque, claro, la desarrollamos para ver estrellas. Pero esa misma tecnología se puede utilizar en otros muchos campos, como os voy a explicar ahora. Entonces, aquí está parte de nuestros compañeros. Contaros que aprovecho la imagen de Samuel, que es un ingeniero electrónico que está en el área de microsatélites, para contaros que Samuel, también como Samuel, otras 15 personas más, en total son 16, las ingenieras e ingenieros del programa de capacitación, que está financiado por el Cabildo de Tenerife. Y es un programa de hasta 4 años por persona que nos permite tener estos, digamos, tecnólogas y tecnólogos que ya tenían una capacitación muchas veces más que suficiente, pero subir todavía más el nivel. Insertándolos o poniéndolos a trabajar en proyectos prácticos. Entonces, en el caso de Samuel y otros 10 compañeros más, han trabajado en el proyecto que probablemente os suene, perdón, se me ha ido la imagen, al laboratorio. Vamos a volver arriba. Trabajan en uno de los proyectos clave de IACTEC. Aquí tenéis todos los proyectos que hacemos, entre ellos el que os va a explicar Sandra a continuación. Y básicamente se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es el de grandes telescopios, que son, digamos, proyectos más de la casa de toda la vida, desarrollo de proyectos de telescopios de alta tecnología. No cuento nada de NRT para no hacer spoiler a Sandra. EST es el Telescopio Solar Europeo, es un grupo de casi 20 compañeras y compañeros que trabajan con nosotros en la planta alta del edificio, y es un telescopio para la observación del Sol. Y el telescopio CTA, o los telescopios CTA, son los telescopios de observación de partículas de alta energía. Estos están instalados en el Roque de los Muchachos, en La Palma. Y el telescopio solar europeo, previsiblemente, también irá al Roque de los Muchachos. Bueno, pues de esta mitad hacia la izquierda tenéis los proyectos que están en lo que digamos, lo que llamamos el área de capacitación que subvenciona el Cabildo. Y entre ellos está la tecnología médica, que es desarrollo, por ejemplo, de sensores infrarrojos, como los que se usan en la observación del espacio, pero esta vez dedicados en concreto a leer, sacar imágenes de la planta de los pies de personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque en la planta de los pies de los diabéticos se desarrollan debajo de la piel, sin ellos notarlo porque tienen pérdida de sensibilidad de los nervios, se desarrollan laceraciones que crecen hasta el punto en que, hasta que no se ven por fuera, no se pueden detectar. Pero con termografía infrarroja, igual que la que utilizamos para observar el cielo, sí que se puede detectar campos de calor donde hay una infección subcutánea. Entonces, en tecnología médica está desarrollando esa línea y también lo mismo, pero con microondas. Es decir, el microondas llega un poquitín más profundo que el infrarrojo, y el microondas es una tecnología que utilizamos muchísimo en el experimento, por ejemplo, Quijote, que es para escanear el fondo cósmico de microondas y entender un poco mejor el origen del universo. Entonces, como veis, hay una transversalidad muy, muy llamativa y muy bonita entre lo que se hace en astrofísica y lo que se puede hacer con esta misma tecnología para aplicaciones, digamos, más conectadas con la ciudadanía. Aparte está la línea de espacio, que ahora mismo ya se descompone en dos líneas. Una es la de desarrollo de microsatélites de observación de la Tierra y de observación del espacio. Son satélites muy chiquititos que portan cámaras como Drago, que Drago es, como sabéis, la primera cámara que se ha lanzado, diseñada y fabricada en Canarias y que se ha lanzado desde Cabo Cañaveral hace no mucho, hace un año y pico creo, y ya ha sacado imágenes de la Tierra y de Canarias. Ha sido un éxito del proyecto. Ahora además tenemos, aparte de Drago, otra línea que es comunicaciones ópticas con el espacio. Y esto ya suena prácticamente del futuro. Son comunicaciones cuánticas con el espacio libre. Bajo ese nombre rimbombante, lo que hacemos básicamente es aplicar
Técnicas que se usan en telescopios de última generación, por ejemplo, la óptica adaptativa, lo que hace es en astronomía, enviamos una luz láser, un rayo láser, hasta una capa de la atmósfera que tiene alta riqueza en sodio. Entonces, ese láser excita la capa de sodio porque está sintonizado con la longitud de onda a la que vibran las moléculas de sodio. Se crea un puntito de luz, que es una estrella artificial, y según vemos esa estrella artificial desde Tierra, sabiendo que la hemos creado perfecta, tal como la vemos en Tierra, no la vemos perfecta por culpa de las turbulencias de la atmósfera, somos capaces de darle la vuelta a esa imagen y corregirla para ver mucho mejor ese punto artificial y todas las estrellas que están en el cielo. Bueno, pues toda esta tecnología de optimización de la transferencia de luz en la atmósfera la aplicamos directamente a comunicaciones ópticas con el espacio, que tiene una utilidad tremenda para la comunicación con satélites que están orbitando la Tierra y que necesitan descargar grandes cantidades de datos a muy alta velocidad. Entonces, por pulsos láser optimizados con esa técnica que os acabo de comentar, somos capaces de mejorar la transmisión, el ancho de banda que se consigue desde los satélites. Y por último, que nos había contado, es sistemas ópticos avanzados. Sistemas ópticos avanzados es llevar al extremo la fabricación de lentes para espejos de telescopio. Aquí no lo vais a ver al detalle, a lo mejor en alguna imagen de Sandra sí que se ve mucho mejor. Los espejos de los grandes telescopios ya no se hacen monolíticos por una serie de razones técnicas, se hacen segmentados. Es como si fuese los ojos de una mosca, por decir de una manera. El ojo de Gran Tecán, que seguro que esa foto sí que la habéis visto, son hexágonos que no miden más de 1 metro, 1,5 metros de diámetro, ¿no? El envolvente. Entonces, nosotros lo que estamos intentando desarrollar aquí en IACETEC es medios de fabricación de lentes, espejos, hasta 1,5 metros. Porque con eso ya vamos a ser capaces de fabricar cualquier espejo primario de un telescopio gigante, entre ellos, por ejemplo, el ENIAC. Y esos son los proyectos que desarrollamos en la casa. Contaros que la colaboración con INTEC también la hacemos en otra dirección, que no es solo, digamos, promover el desarrollo de investigación y tecnología en el centro IACETEC, sino que además, un poco copiando lo que hace INTEC, es las incubadoras de tecnología. En el caso de INTEC, tiene varios viveros a lo largo de la geografía de la isla, donde se incuban empresas para que, empresas recién nacidas, empresas creadas por emprendedores, para que consigan dar el salto, digamos, a la supervivencia de una manera más sencilla. Es como una especie de protección de esas empresas en una etapa inicial que es mucho más difícil de sobrevivir. En IACETEC, en el edificio, vamos a hacer lo mismo, incubando empresas directamente relacionadas con estas tecnologías que estamos hablando. Entonces, hemos creado la incubadora de alta tecnología en astrofísica y espacio. Y daremos mucha publicidad dentro de muy poco para que las personas que están interesadas en tecnologías afines a las que desarrollamos en el astrofísico, las que os acabo de contar, o otras parecidas, no cualquier tecnología, sino las afines, puedan entrar dentro de nuestro edificio y formar parte de lo que desarrollamos aquí en casa. Vamos a bajar ahora sí a la sala limpia y lo que vais a ver es que no solo tenemos una sala limpia, sino que tenemos dos. La sala de la que veníamos era esta. Si volvemos a ella, vais a ver el ventanal desde el que estábamos mirando. Y para que os familiaricéis un poco, os suene toda esta, digamos, instrumental que tenemos por aquí. Bueno, esta es el robot responsable de la limpieza, de la sala limpia. Y aquí al fondo, vais a ver, es, mirad, todo esto que veis aquí es parte de la cámara, parte del ojo de captación de partículas de alta energía de los telescopios Cherenkov. Se están integrando dentro de IACETEC, ¿vale? Vamos a mirar para el techo y a buscar. Son a veces componentes de alto, digamos, tonelaje y alto volumen. Tenemos grúas de hasta 5 toneladas. Y todo lo que tenemos instalado aquí ahora es el laboratorio de integración de electrónica, principalmente para microsatélites, pero también para tecnología médica, donde vamos a hacer los desarrollos que nos van a ocupar, pues, el próximo año, año y pico. Ahora mismo, el grupo de microsatélites está desarrollando lo que se llama una plataforma satelital, o lo que se llama un bus también. Básicamente es, los satélites que vuelan por el cielo tienen una estructura como si fuese, digamos, una guagua. Y los pasajeros que se suben a hacer algo es lo que llamamos la carga útil. Bueno, la carga útil Drago se implementó en una guagua, en un bus, que se llama Ion, que fue lanzado al espacio. Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo nosotros es, ya pasamos la fase de hacer el pasajero, pues ahora estamos desarrollando la guagua.
la guagua que va a ser especializada en la observación de la Tierra y también del espacio con alta precisión. Y será un satélite que dé vueltas a la Tierra pues una vez cada hora y media, básicamente, que es lo que hacen los satélites en órbita baja. En el futuro, cuando volvamos a vernos probablemente dentro de un año, esta otra sala ya estará llena de instrumental para la fabricación de lentes de gran tamaño, pulidoras, desbastadoras, que son equipos como si fuesen máquinas son máquinas de control numérico, pero especializadas en la fabricación de lentes. De normal, nosotros trabajamos siempre en óptica con mesas ópticas, que son una mesa como esta, que tiene sistemas antivibratorios, que permite que todo esté muy estabilizado. Y como curiosidad, esta pequeña campana, que es una campana de aire más limpio incluso que el de la sala, es donde se integró y se hicieron las pruebas principales de Drago. Es decir, Drago, nuestro pequeño satélite que estaba volando por encima de nuestras cabezas, nació aquí, dentro de esta caja. Poco más os quería contar. Aquí están los espacios de capacitación. Vamos a salir afuera para que veáis el edificio y las zonas comunes, por si alguien se está planteando montar una empresa. Esta es la avenida Marisa Tejedor, por aquí abajo. Y, una cosa muy importante que no os he contado. Esto es otra de las joyas del edificio IACTEC, que es la sala multipropósito de IACTEC. Es una sala de conferencias que tiene capacidad para 400 y pico personas. Se hace desde la calle, desde el propio parque. Y desde aquí, esta puerta de entrada. Y ahora mismo en enero nos van a llegar un montón de equipos de alta, digamos, de alta tecnología, que son video walls, básicamente pantallas de 55 pulgadas que se anidan en matrices de pantallas y construyen pantallas gigantes, sistemas de visualización en realidad virtual, gafas de realidad virtual y otra serie de técnicas y de tecnologías para hacer de esta sala, digamos, nuestro útil, tanto para nosotros como para INTEC, como para Cabildo, nuestro útil para, digamos, hacer presentaciones al más alto. Contaros como anécdota que esta sala que parece tan sencilla, el vano que tiene, la amplitud que no tiene ninguna sola columna, cuando acabó de construirse el edificio hace año y pico, comentaba el arquitecto que llevó la dirección de obra y dice, como a alguien se le ocurra tirar un muro de pladur para dividir esta sala en dos, vengo aquí os mato a todos, porque el coste, digamos, estructural y de fabricación de una sala sin una sola columna es significativo. Pues nada, esto es básicamente lo que os quería contar. El último paseíto va a ser a nuestra zona, ¿no? De nuestra zona de relax, que es la cafetería donde nos vemos cada día todos los equipos que forman la familia de IACT, que es nuestra pequeña cafetería. Y es muy importante tener una zona común de relación porque es donde surgen las sinergias del conocimiento de unos proyectos con otros. La gente de grandes telescopios sabe muchas cosas que puede ser útil a la gente de microscopios, perdón, de telescopios hacia microsatélites o a tecnología médica y viceversa. Y eso es todo lo que os quería contar. No me voy a enrollar mucho más para que luego tengáis mucho tiempo para hacer todas las preguntas que queráis hacer. Y sin más, pues le doy la palabra a Sandra, que nos va a contar su proyecto NRT. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Me ha encantado tu presentación y ese viaje virtual por dentro de IACTEC. Pues voy a compartir yo también la pantalla, a ver si lo podéis ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Pero no pantalla completa, ¿no? A ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora perfecto, Sandra. Vale, perfecto. Pues bueno, un placer estar aquí esta tarde con vosotros, además y vosotras, que he visto que hay gente de muchas partes del mundo, así que estoy súper contenta. Yo soy Sandra Benítez y soy divulgadora del proyecto NRT. Soy astrofísica, pero luego me cambié a la divulgación y desde hace bastantes añitos me dedico a promocionar justamente la imagen de telescopios o de otras iniciativas tecnológicas para que la sociedad pues, los pueda conocer, ¿no? Y hoy quiero hablaros del nuevo telescopio robótico, que es pues, uno de los nuevos gigantes que vamos a tener en nuestros observatorios aquí en las Islas Canarias, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un consorcio formado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad Jones Moore de Liverpool y la Universidad de Oviedo. Trabajamos todos juntos en el diseño actualmente de este gigante, que os voy a ir contando un poquito por qué va a ser tan especial. A ver. Bueno, como os decía, va a estar ubicado aquí en nuestras islas, concretamente en el Observatorio de Roque de los Muchachos, ahí justo al pie de la caldera Taburiente, y va a estar muy cerquita del
el telescopio Liverpool, que es un telescopio robótico que ya existe y que de hecho ha tenido una larga vida de 15 años haciendo unas cantidades de ciencia impresionante. Ahora mismo es el telescopio robótico más grande del mundo, tiene 2 metros, y el nuevo telescopio robótico, digamos que va a ser la secuela, con un tamaño que va a ser el doble y que va a conseguir, pues, llegar a objetos mucho más débiles que el telescopio actual. Pero, por supuesto, hemos aprendido mucho de la tecnología que se ha desarrollado en ese telescopio y la estamos ahora también implementando para este nuevo telescopio. Al final, los telescopios, bueno, pues son, como decía también creo que Pablo, son ojos, ¿no?, al universo, son grandes ojos que estamos dirigiendo para poder entender todos los fenómenos que están pasando en el cosmos. Y entonces nuestro ojo en el nuevo telescopio robótico va a tener una envergadura o un diámetro de 4 metros. Va a ser el más grande de su clase en todo el mundo, ¿vale? Porque es, aunque hay telescopios más grandes, como por ejemplo el Gran Telescopio de Canarias o los grandes proyectos futuros para la próxima década de 30 y 40 metros, esos telescopios no van a ser robóticos, ¿vale? Un telescopio robótico entraña muchas dificultades en su diseño y de momento no se pueden construir tan grandes. Entonces, el NRT, que tendrá 4 metros, pues será el telescopio robótico más grande del mundo y está previsto que termine su construcción aproximadamente en el año 2026-2027. Y como comentaba Pablo también, no va a ser una pieza única de 4 metros, sino que el espejo primario va a estar compuesto de 18 segmentos de 1 metro aproximadamente, que van a estar colocados de una forma que os comentaré luego, para ser lo más eficiente posible a la hora de captar la luz que nos llega del universo. Otra característica importante de este telescopio, de este gigante, es que va a ser ultra rápido. O sea, va a ser un telescopio enorme, pero se va a poder mover de un punto a otro del cielo, o sea, va a cambiar de objetivo en un tiempo menor a 30 segundos. O sea, va a ser realmente súper, súper rápido. Y esto es muy necesario por el tipo de ciencia que va a hacer, que también os comentaré en un segundito. Importante también, va a ser completamente autónomo y además va a tener también uno de los softwares más avanzados del mundo. Porque la clave de este telescopio justamente es la palabra robótico, ¿vale? Yo cuando pienso en robots siempre, que soy muy friki de Futurama, pues me acuerdo del robot Bender, pues esto no va a tener nada que ver con el robot Bender, va a ser todo lo contrario, va a ser una máquina inteligente, o sea, va a poder pensar por sí mismo y va a poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, ahora mismo, uno de los grandes esfuerzos que se está desarrollando dentro de todo el equipo es justamente construir este cerebro que va a tener el telescopio y que le va a permitir pensar, que le va a permitir tomar sus decisiones. Entonces, se está construyendo por un lado el cerebro y por otro lado todo el sistema de sensores, que va a ser como una especie de sistema nervioso, que va a leer toda la información ambiental e interna del propio sistema, la mandará al cerebro y con toda esa información el cerebro pues tomará la decisión más acertada. Por ejemplo, en cuanto a qué objeto astronómico es más interesante observar una noche en concreto, dependiendo de la calidad del cielo, o por ejemplo, si detecta condiciones meteorológicas adversas, pues que él mismo sepa que se tiene que proteger, se tiene que cerrar y se tiene que apagar. Todo esto sin un astrónomo cerca, o sea, no va a haber astrónomos cerca, va a ser solamente el telescopio el que va a tener toda esa inteligencia y va a poder tomar esas decisiones. Y luego, bueno, pues ahora lo que también estamos haciendo, aparte de todo el diseño de software, es justamente todo ese diseño del ojo, ¿no?, del espejo primario, que como comentaba Pablo, pues ahora mismo los grandes telescopios modernos ya no tienen una única pieza, sino que lo hacen a través de diferentes segmentos que se colocan de forma que forman una única superficie óptica, ¿vale? Estos son dos ejemplos, bueno, dos fotografías del Gran Telescopio de Canarias y el telescopio, o sea, espejo primario del NRT va a tener una configuración como la que veis aquí, ¿vale? Son 18 segmentos ensamblados de forma que forman una única superficie. Y justamente todo esto se va a construir también pues, en el Centro de Sistemas Ópticos Avanzados. Y esto va a ser realmente un despliegue tecnológico muy importante para Canarias, o sea, va a ser la primera vez que España tiene un centro de estas características. Ya no vamos a tener que irnos al extranjero a que nos construyan los espejos, sino que nosotros mismos lo vamos a poder hacer, desde fabricarlos hasta también pulirlos con la precisión necesaria, porque realmente estas superficies tienen que ser muy, muy, muy lisas, tienen que tener unos recubrimientos casi perfectos, con impurezas muy, muy pequeñas del orden de 1000 millonésimas de metro, ¿vale? Y toda esta tecnología la vamos a lanzar desde aquí, desde Tenerife.
Bien, pero ¿qué es lo que vamos a poder observar con un gigante de estas características, que es ultra rápido, que es robótico y que además es enorme, que es un gigante, ¿no? Pues justamente esta parte de la astronomía que se llama astronomía, perdón, de dominio temporal. El universo más energético, más impredecible, donde las cosas pasan de forma repentina y son las más violentas que podemos encontrar en el cosmos. Es lo que se llama el universo transiente, ¿vale? Estamos acostumbrados a que en astronomía, pues, por ejemplo, apuntamos a una galaxia como la galaxia Andrómeda, y si apuntamos esta noche con un telescopio o apuntamos dentro de 100 años o dentro de 1000, la vamos a ver exactamente igual, con el mismo aspecto y más o menos en el mismo sitio ubicada. Esto pasa con las galaxias, con las estrellas, con las nebulosas, con una gran cantidad de objetos astronómicos, no porque sean permanentes, no son eternos para nada, sino que tienen una vida muy prolongada, que es mucho mayor que la de cualquier ser humano. Entonces, cuando nosotros miramos generación tras generación, pues nos aparecen más o menos con el mismo aspecto en el mismo lugar. Pero hay una parte del cosmos que no es así, que realmente son fenómenos muy rápidos, muy fugaces, y que se necesita de una tecnología muy potente para poder captarlos. Y ahí entra el nuevo telescopio robótico. Por ejemplo, las supernovas, que probablemente hayáis escuchado de ellas, son explosiones brutales que se producen de diferentes formas, normalmente cuando una estrella masiva llega al final de su vida y entonces lanza toda la materia que tenía dentro de sí misma hacia el espacio. Bien, pues las supernovas son lo que se llaman objetos transientes, porque esa explosión, donde la luminosidad es máxima, ocurre en cuestión de días, ¿vale? Y luego la supernova se va apagando poquito a poco, y sí que la podemos ver durante meses, incluso el remanente, a no ser que esté muy cerquita. Hay remanentes que están muy cerquita y que los podemos ver durante muchos años, pero si estamos mirando a galaxias muy lejanas, en general vamos a ver que en cuestión de meses la supernova se va a ir apagando, ya no la vamos a poder detectar. Entonces, para esto necesitamos un telescopio como el NRT. Hay diferentes tipos de supernovas, por ejemplo, las que yo os comentaba que vienen de ese colapso de estrellas masivas son las tipo 2, las clasificamos en base realmente a la composición que observamos en esas explosiones, ¿vale? Si, por ejemplo, tienen hierro, tienen una gran cantidad de hierro o de azufre o de silicio, o en este caso, por ejemplo, las tipo 2, que son las que se producen por colapso gravitatorio, pues tienen una gran cantidad de hidrógeno. O sea que todo esto lo vamos a poder observar. Las supernovas realmente van a ser una de los objetos que más va a observar el nuevo telescopio robótico, para intentar entender mucho mejor el mecanismo de explosión de estos objetos, y además porque hay un tipo de ellas, que son las más luminosas, que son las tipo 1A, que también se pueden usar para medir distancias en el universo. O sea que tienen además otras aplicaciones cosmológicas, más allá de entender la propia física que ocurre en la explosión. Otro ejemplo de las cosas que se van a poder observar, pues no sé si habéis escuchado hablar de los estallidos de rayos gamma. Justamente, por ejemplo, en estas explosiones de colapso gravitatorio se producen, cuando está colapsando el núcleo, se producen grandes chorros de materia a energías brutales, que son los rayos gamma. Nosotros no vamos a poder observar exactamente los rayos gamma porque es radiación muy energética, pero sí que vamos a poder observar el afterglow, que viene normalmente en un rango del visible o del infrarrojo, de diferentes longitudes de onda. Entonces vamos a poder estudiar esos rayos gamma desde otra perspectiva, ¿no? Y vamos a poder hacer estudios de astronomía, como se llama, multimensajera, combinando con datos de los observatorios de rayos gamma y nosotros con la contrapartida óptica, ¿vale? Estos estallidos son también muy, muy violentos y muy rápidos. O sea, los más largos, para que tengáis una idea, son de cuestión de segundos, los hay de hasta milisegundos, y por eso necesitamos un telescopio que sea tan rápido, porque además el telescopio, una cosa que no he mencionado, es que puede parar lo que esté haciendo en ese momento, si le llega una alerta, por ejemplo, de un estallido de rayo gamma, y en menos de 30 segundos puede ubicarse en la dirección donde está ese estallido y observarlo. Entonces, por eso necesitamos ser tan rápidos. Algo parecido pasa con las ondas gravitacionales, que probablemente también hayáis escuchado, que desde 2015 pues ya tenemos otra ventana para estudiar el universo, que es a través de las ondas gravitacionales. En el caso de que sean dos agujeros negros los que estén dando lugar a esas ondas gravitacionales, no vamos a poder observar nada, pero cuando, por ejemplo, ocurre esa fusión
de dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y una enana blanca, ahí no solamente se producen ondas gravitacionales, sino que también se produce una explosión muy fuerte que vamos a poder observar en el óptico y que se llama kilonova. Con lo cual es otro tipo de transiente que podemos observar desde 5 años para acá, un poquito más, y también lo vamos a poder aprovechar nuestra tecnología para observarlo. Y también, entre otras cosas, porque no os puedo contar todos los casos científicos porque son un montón, pero una cosa muy interesante, un poco alejada de lo que estaba comentando ahora, también vamos a poder observar tránsitos de planetas extrasolares. Probablemente sabéis que ya tenemos como descubiertos más de 4.000 planetas en torno a otras estrellas. Ahora mismo se está en un proceso muy importante de caracterización de todos esos candidatos para saber si son rocosos, gaseosos, si tienen atmósferas, si tienen anillos, de qué tipo son. Y nosotros también con el NRT vamos a poder detectar cuando algunos planetas pasan justamente por delante de su estrella, haciendo que el brillo de la estrella disminuya un poquito, y entonces nosotros vamos a poder detectar ese fenómeno transiente, pero que realmente corresponde a un tránsito de un planeta extrasolar. Entonces, bueno, estos eran un poquito los casos científicos que nosotros vamos a poder observar. Comentaros así las últimas actividades que hemos hecho dentro del equipo. Justamente, como os comentaba, ahora mismo estamos en una fase de diseño. O sea, el telescopio todavía no ha empezado a ser construido. Esperamos que podamos empezar en 1 o 2 años. Ahora mismo lo que estamos es en un momento de diseño. Y justamente en diciembre tuvimos un mes muy, muy ajetreado porque presentamos nuestro diseño preliminar ante un comité internacional de expertos que evaluó pues, cómo va todo ese diseño de la óptica, de toda la estructura propia mecánica, de todo el tema de software, pues para que nos dieran un poco ideas de cosas que haya que pulir o que haya que mejorar de cara ya a terminar el diseño y poder proceder a la construcción. Y luego además, también en diciembre nos visitó, no solo a nosotros, sino que todo IACTEC, nos visitó la ministra de Ciencia y Tecnología y estuvo justamente en las salas limpias que os ha enseñado Pablo, yendo proyecto por proyecto, pues para entender un poquito más qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y nosotros, por supuesto, desde el NRT, pues también le contamos un poquito cuáles son nuestros planes para este año y para el futuro. Y aquí veis al IP del proyecto, a Carlos Gutiérrez, justamente comentándole a la ministra sobre el nuevo telescopio robótico. Y ya para terminar, solo comentaros que además todo IACTEC realmente me consta, pero especialmente el NRT, pues estamos muy, muy comprometidos para la divulgación científica y hemos comenzado una serie de charlas en centros escolares, de momento de Tenerife, pero bueno, también creo que vamos a dar una en 2 semanas en Fuerteventura de forma online y ojalá podamos ir dando otras charlas también en otros lugares. Si tenéis interés, pues solamente tenéis que escribirnos. Y esto es muy interesante porque son los ingenieros los que están yendo a los coles a presentar su trabajo, ¿no? Entonces, un poco motivar las vocaciones científicas, sobre todo en los más jóvenes, pues para que de repente alguien que no pensaba que se podía dedicar a la astrofísica o a la ingeniería, pues se inspira, le entra la curiosidad y decide dedicarse a ello en un futuro. Y pues nada, simplemente agradeceros en nombre de todo el equipo NRT vuestra atención y que quede a disposición para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a dar a permitir que cualquiera pueda hacer preguntas, pero voy a empezar yo leyendo una del chat que se repite bastante a menudo, porque a la gente le interesa trabajar en lo que vosotros explicáis y les interesa saber cómo se puede llegar a trabajar en el IAC o en IACT o en divulgación. Es que decir qué opináis, cómo podéis llegar, cómo llegasteis vosotros, qué tipo de perfil buscáis. ¿Quieres, Sandra? Les cuento la parte de ingeniería y la parte de divulgación. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, básicamente lo que contrata IACT, que son ingenieras o ingenieros y físicos, que es decir, una titulación de no grado, sino máster, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para facilitar la entrada de gente o de nuevo talento, lo que estamos haciendo es un esfuerzo por acercarnos a la universidad desde etapas tempranas. Entonces, si por ejemplo eres una o un estudiante que está cursando tu grado en ingeniería, ¿cómo puedes entrar? Todos los años aceptamos
proyectos de fin de grado o proyectos de fin de máster más adelante. También aceptamos prácticas curriculares que se desarrollan dentro de los proyectos. Y de esa forma, si quieres entrar, poco a poco vas a darte a conocer dentro de los equipos. Es decir, no entras directamente al nivel ya de ingeniería. Más adelante, o digamos a otro nivel, todos los años se convocan becas de verano. Dentro de un mes, mes y pico, convocamos dos becas para IACTEC y otras bastante más, creo que son 6 o 7, para instrumentación del IAC. Entonces, para estas contrataciones, que son contrataciones de 3 meses de beca, ya tienes que tener o estar dentro de la carrera en los últimos años o estar recién graduado como máster de ingeniería. El siguiente nivel es que si quieres hacer el doctorado con nosotros, puedes tener una ayuda, una beca para hacer tu tesis doctoral durante 3, 4 años dentro del astrofísico, ya sea en ciencia o en instrumentación o en tecnología. Y por último, si tienes un título de doctorado, facilita mucho las cosas porque es, digamos, la única titulación en la que no necesitamos exigir la homologación del título para estudiantes extranjeros. Entonces veo que en el chat había comentarios de personas que a lo mejor no viven aquí, me refiero en Europa. Si quieren entrar a IAC y tienen un título de doctorado, no hace falta que homologuen ese título. Es válido ya en España y eso facilita mucho las cosas. Y eso es por la parte de ingeniería. Por la parte de divulgación, Sandra, ¿cómo lo tienen? Bueno, pues aquí la verdad que tenemos un departamento de divulgación muy grande, que sería, yo diría, de los más amplios que hay en España. Y tenemos, por un lado, un perfil más de periodistas científicos. Hay como 2 o 3 periodistas, tanto con contratos de prácticas que salen pues, de periodistas que acaban de terminar la carrera, como ya periodistas más senior, que se encargan de todo el tema de la comunicación institucional, de las notas de prensa, ¿no? Todo este tema de contarle de una forma más formal al público pues, qué es lo que estamos haciendo en el IAC. Y luego hay un departamento, digamos, de 3, ahora mismo somos 3 personas que somos astrofísicos, o sea, hemos hecho nuestra carrera, nuestro máster, nuestro doctorado en astrofísica y luego nos hemos especializado en la divulgación y en la educación en ciencias. Entonces, ahora mismo somos 3 personas, cada uno coordinando sobre todo un proyecto educativo que normalmente se dirigen hacia escolares, hacia centros educativos, pero no solo, también hemos tenido proyectos de cara al público general o esta misma iniciativa, por ejemplo, que están llevando desde la Oficina de Transferencia del Conocimiento, que lo lleva Pablo. Entonces, hay varias opciones, tanto si eres un científico que ha descubierto que lo que le motiva es contar la astrofísica, a lo mejor en vez de hacerla, como si eres un periodista científico, hay opciones de trabajar también en el IAC. Aprovecho para contarles, Sandra, que voy a compartir pantalla para que veáis que cómo se llega a nuestros empleos, digamos, si buscáis en Google y hace empleo, directamente os lleva a la página del astrofísico, donde se publican todas, absolutamente todas las ofertas de trabajo, incluidas las becas de verano, y allí podréis hacer un seguimiento de todo lo que se está ofreciendo para contratación. Tenéis un sistema de búsqueda y fijaros, estas son las últimas convocatorias. Un contrato de ingeniería óptica o un contrato postdoctoral, se mezclan tecnología, ciencia, etcétera, y hay muchísimas opciones de las que podéis aprovecharos. Genial. Bueno, decir que todo lo que ha dicho Pablo se aplica también a la parte más conocida quizá del Instituto de Astrofísica, que es la investigación, lo mismo que un máster, un doctorado, el acceso es muy similar, y luego otros departamentos como la administración, la gestión, que tiene el IAC también se entra de manera parecida a la parte que ha explicado Sandra. Hay multitud de trabajos que se pueden hacer en un centro tan grande como el Instituto de Astrofísica. Pues no sé si alguien... Ahora podéis abrir el micrófono, cualquiera que quiera, y hacer preguntas en directo. ¿Alguien? Yo estoy viendo una pregunta en el chat, Pablo, de Marcela, que está preguntando si se puede encontrar apoyo de divulgación en escuelas o colegios en otros países. Nosotros de momento tenemos la mayoría de los proyectos muy enfocado aquí a las islas o a la España peninsular, pero sí que hay opciones de colaboración con centros de otros países. Por ejemplo, tenemos justamente asociado a los telescopios robóticos, tanto el telescopio Liverpool que he mencionado al principio como el nuevo telescopio robótico, tienen asociados proyectos educativos
que a lo mejor voy a poner aquí en el chat el enlace. Uno de los proyectos educativos se llama PITER y justamente da acceso al telescopio Liverpool a centros que quieran hacer un pequeño proyecto científico en el aula. Entonces tiene herramientas muy didácticas, muy educativas para seguir paso a paso lo que hay que hacer para tomar imágenes y para analizar esas imágenes utilizando el telescopio Liverpool, que recordemos que es un telescopio robótico de 2 metros. Entonces, normalmente se hace siempre con centros españoles, pero sé que ha habido colaboraciones con centros de otros países. Entonces, voy a poner aquí la página web para si queréis escribir un correíto al proyecto, que además yo también soy colaboradora, o sea, ahora mismo estoy como apoyo a ese proyecto, y podemos ver cómo podemos a lo mejor concertar algún tipo de colaboración. No sé si se me oye bien. Tiene interferencia, pero mira, aprovecho también para, a nivel divulgativo, por si hay alguna persona que trabaje en secundaria o en primaria, acabamos justo ahora, hace poquito, de lanzar un proyecto que se llama, si buscáis en Google Drago, que es la cámara que está ahí arriba dando vueltas en torno a la Tierra, y ESERO, que es, digamos, la unidad de comunicación y educación de la Agencia Espacial Europea. Veréis que el gobierno de Canarias, en colaboración con nosotros, acaba de lanzar la inscripción del proyecto Drago, que básicamente es que los estudiantes de secundaria y de primaria pueden utilizar en centros educativos de Canarias, podría expandirse al extranjero, utilizan imágenes de Drago, por ejemplo, es una imagen de Drago lo que tenéis aquí delante, y se dedican a implementar con los estudiantes pues, técnicas de análisis de imágenes satelitales, utilizando pues, eso, un satélite a su disposición. Es una de las iniciativas que tenemos en movimiento ahora por la parte de microsatélites. Hay una pregunta en el chat que se me había pasado acerca de si hay algún problema debido a la red de Starlink. ¿Tenéis alguna duda o información sobre eso? Bueno, esto es todo un debate, ¿no? De hecho, yo me consta que hay diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, en la Sociedad Española de Astronomía, hay un grupo de trabajo especialmente dedicado a ver cuál va a ser el impacto de estas redes de Starlink, ¿no? Y de otras redes que se quieren lanzar también, de miles y miles de satélites, y obviamente algún impacto va a tener, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que nuestro es mirar el universo y obtener imágenes, ¿no? Del universo. Entonces sí que probablemente va a tener un impacto, que yo sepa a día de hoy no está claro, se está intentando cuantificar cuál podría ser ese impacto. Pero bueno, hay que tener cuidado y de hecho ya ha habido como incluso algunas cartas, ¿no?, de repulsa de los astrónomos de que hay que tener mucho cuidado con este tema. No sé si, Pablo, tú tienes más información. Bueno, lo que puedo transmitir es la buena noticia de que por lo menos por parte de IACT, la persona que dirige, el investigador principal que dirige la línea de microsatélites, que es Alex Oskov, es el responsable de instalaciones telescópicas del Instituto de Astrofísica. O sea, es la persona más, digamos, afectada o una de las más afectadas por la contaminación, por este tipo de elementos artificiales que nos rodean en el espacio. Entonces, en ese sentido, IACTEC, con él a la cabeza, tiene mucha sensibilidad en cuanto a no contaminar más el cielo con lo que estemos generando nosotros mismos desde IACTEC. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, continuamos buscando por el chat. Sí, veo que hay otra también que dice qué pasará con el telescopio Liverpool cuando llegue el nuevo de 4 metros. No se va a desmantelar, el telescopio Liverpool es muy robusto, su instrumentación, creo que ya va por la tercera generación de instrumentación, o sea, ya ha habido 3 cambios de instrumentación y va a seguir operativo, incluso haciendo programas conjuntos de observación con el nuevo telescopio robótico. Lo que sí va a tener de bueno es que el telescopio Liverpool va a tener más tiempo de observación dedicada a la educación. A día de hoy solamente hay un porcentaje pequeñito de un 5% de todo el tiempo de observación del telescopio Liverpool dedicado a proyectos educativos y todavía está por decidir cuánto se le dará, pero probablemente llegue hasta un 20% o incluso más para temas educativos. Y toda la parte científica, digamos, más innovadora, se trasladará al nuevo telescopio robótico. Pero en ningún caso se va a desmantelar. Pues, bueno, hoy están un poco tímidos, pero
Si queréis decir algo más, si o alguien quiere participar, si no, adelante, Sandra. Sí. Me habían preguntado, creo que lo habían hecho también por el chat, que el NRT trabajará en el óptico e infrarrojo. Pero todo el infrarrojo, no, el infrarrojo lejano no vamos a llegar, va a ser el infrarrojo cercano, sobre todo. Más que nada por el tipo de espejo que está adaptado, optimizado sobre todo para el visible, y va a entrar un poquito en el rango del infrarrojo, pero va a ser infrarrojo cercano. Pues si no hay nada más, podemos ir a descansar, que ya aquí es un poco tarde. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Pablo. Ha estado espectacular. Supongo que a la gente, bueno, ya lo dijo por el chat, que le ha gustado. O sea, que encantado de teneros y para hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación, Pablo, y muchas gracias a todos. Un abrazo.